José Luis, acabas de dar una conferencia estupenda sobre el triunfo del Inmaculado Corazón. Venís de México, pero a mí no me ha quedado muy claro qué vinculación o qué importancia tiene México en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Qué papel va a desempeñar México? Bueno, en sí el triunfo del Inmaculado Corazón de María tiene mucho que ver con el Apocalipsis, que nos describe a la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, en su advocación de Guadalupe. Si nosotros apreciamos la imagen que está en el ayate, pues nos daremos cuenta que la Virgen está parada sobre la luna y lo que está haciendo ella, pues viene a ser un símbolo del tiempo que estamos viviendo hoy por hoy. México vendría a ser en este momento el símbolo del ayate, en el sentido en que México significa el ombligo de la luna, la Virgen está su casa en el Tepeyac, allá en la Ciudad de México, y en este caso, bueno, pues lo que tenemos es de que la Virgen está siendo la señal dada por Dios para un momento exacto en este mundo. En este momento, bueno, pues hay una lucha en México que también describe el Apocalipsis cuando señala que vio otra señal en el cielo, el vidente, en este caso San Juan, donde un dragón quiere devorar al hijo por nacer de esta mujer. La mujer pues tiene que huir al desierto y en el momento en que eso está ocurriendo, la tierra sale en su ayuda. En México, hoy por hoy, bueno, pues los hijos de la María, que seríamos los católicos, estamos saliendo al rescate en esta lucha que es feroz para proteger al niño por nacer. Entonces, ¿qué ubicamos en esto? Bueno, pues que hay una simbología en la cual es evidente que hoy se está cumpliendo. En el sentido de que las leyes abortivas, en caso de que se lleguen a cumplir, bueno, pues van a implicar la despoblación en México, porque pues es una invitación en un momento dado a los jóvenes, a los que están en edad reproductiva, a que pues puedan en un momento dado ver esto como un método anticonceptivo. Sabemos, por ejemplo, que aquí en España estas leyes ya existen y pues tristemente vemos que casi no hay niños en la calle, ¿no? Entonces es una realidad que pues se puede vivificar muy pronto en México. Hace algunos años un muchacho que está poseído allá en la Ciudad de México, sabemos que tuvo ante el Padre Amor una revelación, que al Padre Amor frente a este joven le obligaba a decir que estaba, ¿por qué no abandonaban los demonios a este muchacho? Creo que se llamaba Julio, y él decía que no iba a abandonar el cuerpo de ese muchacho hasta en tanto no se cancelaran las leyes del aborto en México. Y este muchacho también pues refiere que mientras haya abortos en México, con el mismo intensidad, Dios va a permitir, no a castigar, pues va a permitir que haya mucho más muertes de adultos en México. Cuando hacíamos una comparativa a alguien de cuántos abortos había habido y cuántos muertos llevaba la guerra del narco en la ciudad en México, en el país, bueno, pues damos la cuenta de que pues era proporcional el número de muertos por homicidio que los mismos números de muertos por aborto. Dios en ese sentido pues no nos está reflejando, nos revela que pues no está contento. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues en este momento estaríamos hablando de que hoy por hoy hay una guerra en México que va a repercutir, porque pues si nosotros esperábamos a que cayera México con sus leyes abortivas, bueno, pues el mundo como lo conocemos va a cambiar. Sin embargo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ahí está implícito en una promesa que al final y ante todo y contra todo pronóstico, México se va a imponer esas leyes abortivas por medio de un triunfo de María que aplastará la cabeza a la serpiente. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues no sabemos si va a ser por ley, no sabemos si va a ser a través de una persecución y una guerra, no lo sabemos, pero de algo podemos estar seguros, que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Y para esto, bueno, pues nosotros estamos llamados inclusive a ofrecernos totalmente. Muchísimas gracias, José Luis, por esta visita a España. Yo creo que será muy, muy provechosa, que producirá muchos frutos y os deseamos toda la fuerza que os dé la Virgen para triunfar, para ayudarla a ella a triunfar en México y en el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dolores.